pone Titi. Tiago le adora a su papá. No le dice papá, pero le llama por su nombre. Mamá, Titi. Era. Ay, Titi me preguntó si tenés mucha novia. Mucha novia. Con Jessica nos conocimos en la época de colegio, en un interín de amigos, y ahí empezó todo. Luego en el 2015 nos casamos. Era una sorpresa porque ya tenía ya como 3 meses de embarazo. Entonces adelantamos nosotros la boda. Esa noche, al amanecer, que sería el 6 de septiembre, me levanté, fui al baño y ya tenía sangrado. Fuimos al centro de salud y les dijo que él ya tenía una amenaza de aborto en ese momento. Tiago nació el 10 de septiembre a la 1:55, ingresó a terapia intensiva. Estuvimos ahí 4 meses. Una vida diaria ahí en el hospital por los pasillos. A los 3 meses de nacimiento, me habían avisado que él llegó a convulsionar. Tuvo meningitis bacteriana, lo que le provocó una hidrocefalia secundaria con epilepsia. Ahí yo ya le vi ya a Tiago por primera vez, ya totalmente cambiado, ¿verdad? A lo que yo le veía antes, ¿verdad? Después de verle en la visita de las 10 de la noche a mi bebé, empezamos a llorar, lloramos muchísimo. Y nos dijimos que lo que se venía no era fácil para nosotros. ¿Cómo decir? Aceptar nuestra realidad. Este era su pañalcito prematuro cuando él nació. Este le quedaba bajo las axilas. Salimos de alta en enero, el día del cumpleaños de su mamá, de Jessica, y era una felicidad muy grande ya poder empezar nuestro día a día con él. Los primeros meses fueron cruciales. Nos íbamos a controles diariamente hasta la central. Era un ir y venir de Asunción. Teníamos que ver móvil que nos llevara su fisioterapia. Después me sugiere ver a su neuróloga en ese entonces, si qué posibilidad hay de que yo llegue a Teletón. Me dijo, en Paraguay hay uno, me dice. Porque como somos de Yaguarón, era mucho gasto para nosotros, el gasto del vehículo, ¿verdad? Llamó a Teletón y preguntó cuáles son los requisitos para que uno ingrese, ¿verdad? Al día siguiente nosotros ya llevamos. 15 días después ya nos llamaron. Hacía fonoaudiología, fisioterapia. Me enseñaron a cómo darle la leche en fórmula, ¿verdad? Desde el biberón, cómo tenía que impulsar a que él llegue a succionar. ¿Y ese piecito? Con Teletón él aprendió a masticar, porque él al principio era de meter en la boca y tragar. No masticaba, no tenía esa sensación o esa fuerza de llegar a masticar. Empezamos una nueva etapa con ellos, ¿verdad? ¡Gol! ¡Mira! ¡Ay! ¡Muy bien! En Teletón también nos ayudaba con el tema de la pelota. Entonces ahí él tenía ese reflejo de que si se iba de costado, reaccionar, cómo atajarse. Empezaba ya a ganar esa pequeña confianza, ¿verdad? Tiago ya se empezaba a sentar ya solo. Empezaba a girar en la cama, también le ayudamos acá en la casa. Empezamos ya a la estimulación, ¿verdad? Tratar de que él pueda caminar, así amparar, de que él sienta su peso. Ayudarle de dar esos primeros pasos que él empezaba a dar recién ahí. Mientras más avances teníamos, lastimosamente pasó lo de la pandemia. Recibimos la malísima noticia de que la fundación de Teletón de Paraguay se nos iba a cerrar. Cuando, por así decirlo, más lo necesitamos, lo perdimos. Hay veces sí que no sé qué hacer. Le falta lo que es fisioterapia. Pero trabajando yo sola no, tampoco logra cubrir. Son muchos gastos. Intenté yo 2 meses hacerlo en forma privatizada, ¿verdad? Pero el costo era muy elevado. No lograba cubrir los gastos. Lastimosamente la pandemia también que afectó a nosotros, ¿verdad? Como a ellos, ¿verdad?
porque después de la pandemia llegamos a trabajar solamente 3 veces a la semana nomás. No nos alcanzaba más para el mes y tuve que renunciar a mi trabajo y quedarme al cuidado de Tiago. Y como Jessica entró en un colegio con su profesión, ¿verdad? Podíamos aguantar, por así decirlo, con eso. Una lucha diaria también que ella hace, que empieza de muy temprano también su día, ¿verdad? El pilar, vamos a decirlo, de nosotros, ¿verdad? A lo que yo me quedo netamente con Tiago. ¿Te gusta? Sí. ¡Qué suerte! ¿Puedo creer? Tiago es mi hijo, tal como es. No me imagino, no le comparo, porque mi mundo es él como yo le veo a él. De lo que hace, de lo que dice, ¿verdad? Porque antes muy poco compartía con él y ahora pasamos juntos. Esas pequeñas charlas que tenemos que duran segundos, pero te da esa fuerza, ¿verdad? Ya estamos listos. Amanto, le dice. No le sale Armando, pero le dice Amanto. Hace lo que quiere con su voz. Le dice, pásame el control, le pasa y ahí ya. Su mundo es la música de él. Yo me siento muy bendecida a la vez, porque Tiago avanzó muchísimo con la ayuda de Teletón, con la ayuda de mi familia, de gente que le conoce a Tiago. Aparte de lo que es su diagnóstico, él está sano. Él es feliz, alegre, grita, canta. Eso a mí me da motivación de seguir, porque él te demuestra que es un niño feliz. Pero lo que más me gustaría, ¿verdad?, es que se vuelvan a reabrir las puertas de Teletón de Paraguay. Porque no solamente a mi hijo le ayudan, sino a muchos niños más. Sentimos su ausencia, 2 años ya de pérdida, de avances para Tiago. Por eso lo que esperamos también que se abra nuevamente nuestra esperada Teletón.